usar menos palabras, pero dar una mejor información. Las claves del éxito: determinación, disciplina y deseo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu pasión? ¡Agradecido con la vida! ¡Estoy agradecido con la vida! ¡En el escenario me transformo! ¡En el escenario me transformo! ¡Mi alegría es interna y externa! ¡Mi alegría es interna y externa! ¿Qué pasa si tú tienes el deseo de ser un brillante orador? ¿Y qué pasa si a una idea que tú tengas le das acción, le das creatividad, le das perseverancia? También esa idea va a empezar a crecer, a madurar y se va a hacer realidad. Ahora, imagínate tú y yo, las oportunidades, los proyectos, el dinero que hemos perdido por no saber hablar en público. Cuando tú sientas que te molesta, cuando te incomoda, cuando sientas dolor, es sinónimo que estás dando el 100%. Estemos en la universidad, en el trabajo, estoy acá en Itera, salgo acá al escenario, demos el 100%. Al ponerle fecha a un sueño, se convierte en una meta. En dividirlo en pasos, una meta se convierte en un plan. Y un plan acompañado con acciones se convierte en realidad. Le juré a Dios, que lo voy a, que voy a salir del escenario con valentía. Hasta inclusive le juré que si pierdo el miedo al escenario y tengo la valentía, salgo calato, corro para allá. Yo he venido desde muy lejos para estar aquí. A mí lo que me motivó es un video del profesor Orlando Mendoza Ayala, que es titulado "Este video vale oro en liderazgo, en motivación". ¿Quieres ser feliz? Sea agradecido. ¿Quieres ser extraordinario? Sea agradecido. Yo me levanto en la mañana, ni bien me despierto, me doy primero un fuerte abrazo yo. Luego voy a mi esposa, le doy un fuerte abrazo y a mis hijos. Y esa actitud que he tomado ha hecho que mi familia, todos, se abracen. Tenemos que ser optimistas, entusiastas, para tener un Perú mejor. No le pongas un número, no le pongas un techo. Si quieres mejorar, nunca le pongas un techo. Si quieres avanzar en la vida, siempre di: voy a dar el 100%. No, voy a dar el 101%.